Buenos días, mi nombre es Luis Adrián Monti, jefe del Departamento de Incendio, Comunicación y Emergencia del Parque Nacional Nahuelhuapi. Estamos trabajando con el incendio forestal del brazo Tristeza, denominado Cretón. Vamos por el día 24, en lo cual las 650 hectáreas del foco principal ya está detenido desde el 19 de febrero. Bueno, buenos días, mi nombre es Quilodrán Gustavo, soy jefe de cuadrilla del Departamento ICE del Parque Nacional Nahuelhuapi. Se continúa trabajando en flanco izquierdo con líneas de agua y herramientas manuales, y hay cuadrillas recorriendo la zona. En flanco derecho lo mismo, y se está haciendo un arduo trabajo en lo que sería el Cerro Cristal, donde se está trabajando con cuadrillas del spliff de Bolsón en tareas de extinción en focos secundarios que quedaron en ese lugar bien confinado. Bueno, mi nombre es Méndez Damián, trabajo acá en el ICE, Parque Nacional Nahuelhuapi. La verdad que es un incendio grande, con más de 600 hectáreas. Es ir recorriendo, caminar, tiene mucha pendiente, es cansador. El incendio tiene parte activa, las cuadrillas están trabajando todo el tiempo, no se paró nunca de trabajar, trabajando sobre todo el perímetro. Tenemos la suerte de que el helicóptero nos lleva a un mallín, que dentro de todo no es cerca, pero nos acerca bastante. Y estamos trabajando con estos 5 focos secundarios que han salido entre el Cretón y el Capitán y Cristal. Son 5 focos secundarios de difícil acceso, un lugar con mucho riesgo, mucha pendiente, niebla chaparrado, lenga alta, con mucho combustible, como le llamamos nosotros, que es vegetación en la superficie, mucha hojarasca, donde con los medios aéreos no pudimos trabajar. La hojarasca hace un techo en la superficie donde no deja penetrar el agua. Esa tarea es una tarea bastante extensa, minuciosa, donde hay que caminar, buscar los puntos calientes y trabajarlos con herramientas y con agua. Mucha pendiente, prácticamente, para que ustedes tengan idea, se está subiendo casi en 4 patas para poder llegar al lugar. Cuesta esta lluvia que han caído, la verdad que ayudan, pero no mucho. Hay que seguir laburando. Es un material muchísimo, muy, muy grueso y mantiene mucha temperatura. Así que lo que tratamos es llegar con agua y liquidarlo con agua, que es lo mejor. Me llamo Horacio Lefiñir, estoy en la parte de logística. Hoy día ya 24 días y seguimos haciendo vianda seca y vianda húmeda. También le agradecemos al ejército por la colaboración que tuvo con nosotros haciendo las viandas y el hospedaje que tiene ahí a los chicos. Cada 10 días se están renovando gente. Hoy entró un grupo nuevo del Espíritu de Bolsón. Se fueron ya 10 del Espíritu de Bolsón. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Aguayo. Trabajo en el departamento de ICI, estoy colaborando con el R20 de el brazo Tristeza. Estoy participando en la parte logística. Una de las ramas es encargarse de los vehículos, del mantenimiento de cada día, digamos que estén operativos para hacer traslado a las personas. Estamos trabajando con las transis, los camiones duros. La idea es que, por ejemplo, los compañeros tengan seguridad en el traslado, que estén operativos. Se hace cambio de lo básico, de la mecánica básica, cambio de filtros, cargamos combustible, lo dejamos higienizado para que los vehículos estén en condiciones para el traslado y seguir todos en equipo en esta emergencia trabajando, ¿no? Soy Daniel Willink, jefe del área lacustre. Con otro grupo de guardaparques estamos apoyando en la parte lacustre, desde el área lacustre, con los movimientos de personal hasta el área del incendio. Nada, un problema que estamos teniendo últimamente en el área, en el brazo Tristeza, es que están llegando embarcaciones de particulares queriendo hacer uso de las playas y del lugar, con el riesgo que implica esto. Están operando medios aéreos que por momentos usan el helibalde, entonces tienen que hacer carga y descarga del agua en el lago, y después de carga y descarga de personal, digamos, que se embarca en la playa y lo llevan hasta el lugar del incendio, que está en las cumbres ahí del Cerro Capitán. Esto implica mucho, mucho peligro, tanto para las embarcaciones que están ahí cerca, como para el operario del helicóptero. Por eso les pedimos, por favor, que, digamos, desistan de ir. En este momento necesitamos que esa área esté libre de circulación.
Buenos días, mi nombre es Soledad Antivero, trabajo en el Departamento de Uso Público. Al día de la fecha, lo que continúa cerrado es la travesía Cinco Lagunas. Si bien ya prácticamente están todas las sendas habilitadas, con excepción de esta travesía y la senda que va desde el Brazo Tristeza al Lago Frey, les recordamos la obligatoriedad y gratuidad del registro de trekking. Informamos también que el mecanismo para saber si una senda puede ser o no transitada, más claro, es el registro de trekking. Cuando vean que está la indicación del sendero cerrado, claramente es uno de los que todavía permanecen por cuestiones de seguridad. El ingreso al registro de trekking se puede efectuar por la página del Parque Nacional, Nahuel Huapi, www.nahuelhuapi.gov.ar, y a su vez tienen acceso desde la página de los refugios, desde la página del Club Andino y desde la página Bariloche Trekking. Vergas nuestras, las etapas de los incendios. El incendio en primera instancia se denomina descontrolado, está en la etapa descontrolada. Después se detiene el avance, está en la etapa de detención. Después se controla y después estamos en la etapa de extinción. La etapa de extinción son 650 hectáreas, lo cual eso es lo que más va a dificultar. No va a tener riesgo, sí, pero sí se van a ver puntos calientes o troncos que han quedado prendidos, efectos de horno, que van a salir estilo columnitas de humo. Y eso no es para preocuparse, alarmarse, que nosotros vamos a atenderlo de todas maneras, depende de las condiciones que se encuentren. Entonces le pedimos a todos que respeten por favor las indicaciones que está brindando la Intendencia del Parque, que es que si el brazo está cerrado, que por favor no ingresen embarcaciones, porque se está operando con helicópteros, se está operando con embarcaciones de los parques, trasladando a brigadistas. Vaya López también, por caso de emergencia, si hay algún tipo de evacuación, necesitamos que el muelle de Bahía López esté liberado. Son problemas que hemos tenido durante todo el incendio. Pedimos enardecidamente que no ingresen a Bahía López ni al Brazo Tristeza. Aprovechamos para recordarle tanto a visitantes locales como a visitantes que llegan de otra parte del país que la forma correcta de informarse es a través de los medios oficiales. El parque tiene Instagram, tiene Facebook, tiene página oficial o en las oficinas de informe, tanto en la Secretaría de Turismo Municipal como en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Las indicaciones que ya sabemos, ¿sí? Que es no hacer fuego, no acampar en lugares no permitidos y por sobre todo respetarlo más la gente de acá de Bariloche que muchos dicen no va a pasar nada. Bueno, hoy tenemos un incendio de gran magnitud que se llevó gran parte de bosque. Ahí ya hace muchísimas décadas ya hubo un incendio en ese espacio. Imagínense que llevó muchísimos años para que eso vuelva a estar de la misma forma en que algunos tuvimos la suerte de verlo hasta el día que inició el fuego. Así que nada, seguimos metiéndole todo el power. Guardaparques rescatan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi un cauquén real lastimado a causa de una línea de pesca. Con la asistencia del Área de Biología de la Conservación del Parque Nacional, un veterinario le suministró antibióticos y se le realizaron las curaciones para luego liberar al ave en su ambiente natural, en el camping Viejo Manzano, quienes dieron el aviso y colaboraron en el rescate. El cauquén real es una especie de vertebrado de valor especial para el área protegida. No pierdas la línea. Las líneas de pesca abandonadas producen graves lesiones en las patas y cuello de las aves, como la bandurria y el cauquén real. Ayudar a prevenir este problema es fácil. Junta cada tanza que encuentres en la playa y si la pesca es tu deporte, nunca las dejes abandonadas. Para más información por estos casos, contactarse al Área de Biología de la Conservación, conservacionnh@apn.gov.ar. Thank you.
Ustedes le pusieron mucho cuerpo, chicos, o sea, mucha intención a vamos a juntarnos el 2. Y bueno, con el Dani, con Carlita que está ahí atrás, dijimos, bueno, vamos, con el acompañamiento también de nuestros jefes, o en el caso de Nahuel, el intendente, pero también las empresas también, ¿no? Que eso es importante, el trabajo con las otras instituciones, ¿no? Los parques nacionales no son castillos. Los parques nacionales son parte también de la comunidad y dentro de esa comunidad existen lugareños, existen personas que viven dentro y que también están aledaños. Y todo ello conjugan que ellos son parte de la gestión del parque, ¿ya? Donde el aporte que pueden entregar es muy valioso. En este caso estamos trabajando, trabajamos con Andina de Sur, con el señor Rudy Roth, que también nos ayudó bastante para que esto también pueda continuar haciéndose. Y allí del lado argentino, la gente de Turisur también queremos agradecer, que es la que nos trasladó hasta el límite. Bueno, yo creo que es una buena vía para poder avanzar en el tema de la conservación. Qué bueno poder trabajar con nuestro hermano guardaparque argentino. Y felizmente, bueno, lo recibimos acá y espero que se haga un buen trabajo. Y porque en el fondo el objetivo de todos es proteger. Estamos en una reserva de la biosfera de varios parques nacionales, por lo tanto es muy necesario, ¿cierto?, nuestra vinculación como guardaparque protector de la naturaleza. Bueno, Peulla es dentro de lo que sería el parque como la localidad más extrema, rozando ya con Argentina. Es un paso fronterizo muy renombrado dentro de lo que sería el turismo. Acá existe mucho lo que es el predio privado también, que se coexiste entre lo que sería parque nacional y actores privados. Bueno, yo trabajo en este minuto en el sector de Petrohue del Parque Nacional Vicente V. de Rosales. Ya el año 2008 me trasladé, ¿cierto?, a esta área, en la cual, ¿cierto?, yo estoy encargado de esta parte del sector, que más o menos es el 80% del Parque Nacional. Trabajo con 6 guardaparques y nos corresponde, digamos, toda esta área, digamos, de proteger, tanto de Petrohue, Peulla, hasta la frontera con nuestro vecino Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Cómo te fue con el PowerPoint, con la presentación? Estuviste hasta las 3 de la mañana armando el PowerPoint. ¿Cómo fue esa charla con la gente? La charla estuvo muy bonito. Creo que logramos transmitir el mensaje que se pretende de sensibilizar a las personas sobre el tema de los humedales, los sitios Ramsar y lo valioso de los ecosistemas. Hermoso encuentro, hermoso intercambio. La gente estaba muy interesada en la charla. Sí, yo también noté que estaban interesados. Habían unos brasileños que me dijeron que ellos no sabían que era el Día Mundial de los Humedales, entonces por lo menos ya tenemos a 3 personas que se informaron y 3 personas más en el mundo que están conscientes sobre la importancia de los humedales. Buenas tardes, me llamo Cristian, soy guía turístico del sector de Peulla dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, muy cerca de Puerto Frías, a 29 kilómetros nada más, sector limítrofe con Argentina. Y estamos celebrando el Día de los Humedales en el sector de Peulla, asistiendo a una charla acerca de los humedales y acerca de la biodiversidad que vive dentro del parque. Y es una hermosa, una muy interesante instancia, ya que se han juntado los guardaparques chilenos y guardaparques argentinos en el mismo lugar, cosa que me parece muy especial y no es muy regular de ver. Entonces es una muy muy buena opción de aprendizaje y de conocimiento con la comunidad en general. Hola, mi nombre es Jorge Rojas, vivo en Puerto Montt. Me gusta mucho el tema de la naturaleza, soy un amante de la pesca deportiva, así que recorrí a Argentina y Chile pescando por aquí y por allá. Y me parece que este tipo de iniciativa es la piedra base para poder generar el cambio cultural que necesitamos. Hay que ampliar las estrategias y lo que hacen los gobiernos a través de las diferentes instituciones, que no sabemos, nos dedicamos a reclamar siempre, nadie hace nada, pero nadie tampoco se da el trabajo de ver qué se está haciendo. Entonces creo que este tipo de discusiones son súper útiles y deben hacerse muchas más. Me llamo Jimena Riquelme, vivo en Puerto Varas, pero hace 20 años que estoy aquí ligada al lago Todos los Santos, al sector de Peulla, viviendo 10 años en forma constante acá,
y desde hace 10 años viviendo en Puerto Varas, pero trabajando acá. Trabajo principalmente en el tema de los animales, en el fundo arriba, donde tenemos una granja y donde también hacemos preservación de algunas especies nativas de Chile. Es una gallina endémica que de acuerdo a los escritos están dibujados, digamos, que encontraron este tipo de gallina en el sur de Chile. Entonces tiene varias características, tiene unas vértebras menos que hace que no tenga cola. Este gallo, por ejemplo, si tú lo ves, no tiene cola. Y también tienen aretes. Entonces es súper entretenido porque se está tratando de hacer la recuperación de la raza sacándole las contaminaciones que tiene, que principalmente se contaminó con este. ¿Ya? Y por eso tienen plumas en las patas que hay que ir descartándolas y tratando. Y este te pone un huevo que es azul a verde y esa es la gran característica. Así que hay varios grupos en Chile que estamos tratando de hacer la recuperación de la raza. También, claro, no, si internacionalmente sí, se está haciendo eso. ¡Qué lindo! No, que yo también estoy muy sorprendida porque no sabía que en Chile estaba ocurriendo lo mismo que ocurre en Argentina, de tratar de recuperar a la gallina araucana y que la gente que la tenga, como el señor, la cuide, ¿no? Porque sí, claro, es un valor muy importante para nuestra región, acá en Patagonia. Esos son los aretes de la quetro, ¿cierto? Y no tiene cola. Y en cuanto a su alimentación, ¿es verdad que se alimentan de semillas de plantas de acá? Sí. Son muy buenas escarbadoras, para los gusanos. Les encanta andar en el campo suelta, pastorean bastante. No es que uno tiene que darle alimento balanceado y eso, ¿no? No. Sino que saben cómo hacer. Saben cómo hacer. Y además duermen arriba de los árboles. Eso, o sea, me contaron también. Están sueltas y duermen arriba de los árboles. Se supone, dicen, digamos, que ese cambio morfológico es para evitar que los depredadores la pillaran de la cola, porque los zorros y la guiña la agarraban de la cola, entonces fueron eliminando la cola y por eso tiene un cambio de adaptación. Bueno, me encantó que me invitaran a esta actividad de los humedales. La verdad que fue de sorpresa haberme encontrado con esto, y más aún hablando del huillín, que es uno de mis animalitos de la fauna chilena preferida. Participé hace más de 10 años en la primera fiesta del huillín, en la organización de esta, y mis hijos, estando en el colegio acá, estuvieron activamente participando por 3 y 4 años seguidos. Así que muy feliz que hagan este tipo de actividades y que podamos crear conciencia en la población de la importancia que es preservar la fauna y la flora y cuidar el medio ambiente. Nosotros vivimos acá en un paraíso que debemos proteger y cuidar y enseñarle a la gente a valorarlo. Así que gracias. Yendo a la misma línea que hablaba Gisela, también tocó realizar una presentación ahí en el hotel sobre el monitoreo de objetos de conservación biológicos que estamos realizando en el parque. Fue bastante provechoso porque pudimos mostrarle a la comunidad lo que estábamos haciendo como administración dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, y en mi caso particular, que estoy encargado del tema de conservación y vinculación comunitaria. Entonces se enmarca muy bien dentro de lo que nosotros también hacemos. Pero también da gusto que hayan venido nuestras autoridades a celebrar con nosotros el Día Mundial de los Humedales, que haya venido la Seremi de Agricultura, que haya venido el alcalde, que haya venido también el Departamento de Áreas y Puestos Protegida y también el equipo del parque. Eso habla muy bien también de que hay un compromiso total para poder conservar y preservar este espacio tan importante de la región y del país, que es el área protegida más activa también de Chile. Bueno, la información aplica 100% al trabajo que nosotros hacemos, porque es básicamente difusión. Como guías de turismo debemos informar acerca del pasajero qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo que hay, qué van a ver. Y a través de la difusión se logra crear conciencia para la posterior conservación. En Peulla estamos en medio de la ruta de Cruz Andino, que es una ruta que conecta Bariloche con Puerto Varas desde hace más de 100 años. Por lo tanto, el turismo es bastante fuerte en este lugar. Es un turismo que se ha hecho hace más de 100 años. Trabajamos con turismo nacional, turismo extranjero de todo el mundo, enfocado al turismo aventura, al turismo ecología y al turismo tradicional también. Cuando tú recorres un poco y has salido a otras partes, te das cuenta que los países pueden vivir absolutamente del turismo externo e interno a través de los parques nacionales y este tipo de bienes.
Chile y Argentina son un verdadero país, son un jardín del Edén. Aquí nosotros nos restringimos en invierno a que hacemos llueve y resulta que vienen los europeos que están con 20 grados bajo cero y les da lo mismo que llueva. Hoy día tenemos turismo de fotos, turismo de pájaros, de lo que quiera. Hay gente que observa la naturaleza, gente que observa los hongos y que se siente maravillado al poder llegar a un lugar donde tienen una cuestión prínica y que funciona bien. Yo siento que, aunque no es tan rápido como parece, pero siento que se está tomando una conciencia. De repente hago alguna ruta en la cordillera y cuando uno conversa con los arrieros, con la gente que te lleva, tienen la conciencia de no bote la basura, de siga el sendero, de oiga, no haga fuego. Creo que se está tomando una pequeña conciencia de eso, que es lento, pero hay que partir y hay que incentivarla. Miguel Curumilla, jefe de tenencia de Casapangue, y él nos ha apoyado junto al equipo de carabineros de la tenencia en la instalación de cámaras trampa. Y para nosotros ha sido un caso muy exitoso de colaboración entre servicios públicos. Es que la idea es de que todos los servicios públicos trabajen en encomunado, es decir, que se vea un trabajo de que hay cooperación entre la labor que hacen ellos con la labor que hacemos nosotros. Que todos dicen, no, nosotros somos policías, pero en realidad nosotros cuidamos aquí el parque, protegemos los animales, orientamos a la gente en los trekking, en diferentes labores que, como ellos no están constantemente acá, porque nosotros estamos los 365 días del año, y esta es la realidad de la cooperación que tenemos con ellos, que se ha ido afianzando muchísimo después de los últimos años, y espero que no se pierda, y ojalá que con ustedes igual, porque si nosotros a este lado tenemos, nosotros igual necesitamos apoyo de ustedes, o viceversa, yo creo, cualquier cosa igual que necesiten, nosotros estamos a cuánto, 7 kilómetros de la frontera, y ahí al otro lado tenemos a nuestros colegas gendarmes, que igual nosotros cooperamos harto con ellos, y viceversa ellos. Porque nosotros con ellos tenemos entrevistas todos los meses para coordinar reuniones, pero una vez igual podríamos coordinar alguna reunión para saber cuál es la realidad que están pasando con ustedes y la realidad que nos están pasando a nosotros. Gracias a Dios nosotros aquí hemos cuidado que no ocurran incendios forestales. Claro. Hay que seguir trabajando para eso. Amanecimos y estamos acá con todos los compañeros que huyen de las cámaras, pero Gise no huye de las cámaras y nos va a contar, Gise, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos dirigimos al muelle para embarcarnos en las lanchas Huillín y Soberanía para ir a hacer la instalación de cámaras trampa en algunos sectores donde ya tenemos avistamiento de Huillín. Ahora sí configuraremos las cámaras de modo híbrido, haciendo fotos y videos. Para nosotros es importante realizar esta actividad en conjunto con ustedes para relevar a la especie huillín en los humedales y queremos que sea una primera instancia para seguir haciendo monitoreos conjuntos. Bueno, Carla, lo que te comentaba era que sería bueno que ahora ustedes como APN puedan compartir con nosotros lo que están haciendo en su monitoreo de Huillín para poder ir viendo diferentes metodologías y estandarizar una metodología para ambas áreas protegidas. Principalmente allá en el lago Nahuel Huapi y otros lagos del parque como Lago Espejo, Lago Correntoso, lagunas, ríos y arroyos, estamos estudiando la dinámica de uso del hábitat del Huillín en diferentes contextos de uso público y de uso antrópico en general. Entonces estamos encontrando sitios positivos de Huillín en algunos lugares y cuando encontramos bosteos, signos de actividad de la especie, colocamos cámaras trampa en modo video. Le contaba recién también a Gisela que logramos tener esos videos luego para entender un poco lo que sucede en esos descansaderos de huillines que encontramos. También estamos tratando de ver el movimiento estacional de huillines desde los lagos hacia las lagunas, qué tipo de uso diferencial de ambientes hacen a lo largo del año.
realmente un ciclo de vida muy marcado. Ahora justo estamos en momento de entrenamiento de juveniles y entonces lo que estamos observando es en algunos lugares presencia de juveniles, en otros lugares no, entonces eso nos va contando cómo es la dinámica de uso del hábitat. Entonces, una vez que encontramos los signos de actividad, colocamos las cámaras trampa, revisamos esas cámaras más o menos una vez por mes, en algunos lugares cercanos, en algunos lugares lejanos, las dejamos mucho más tiempo, quizás hasta 6 meses en algunos lugares. Luego las revisamos y estamos trabajando con un procesamiento de datos, con el Centro Atómico Bariloche, con otros colegas biólogos también, algo de inteligencia artificial y otro algo de programación, es cómo analizamos después la información obtenida de las cámaras cuando en algunos casos tenemos en total quizás 5.800 videos como resultado de una puesta de cámaras de muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la especie, con la gente en su cohabitar en el mismo lugar? Lo estamos midiendo con las imágenes y los videos de las cámaras trampa. Entonces, lo lindo del trabajo de hoy compartido es poder contarles que colocamos cámaras entonces en lugares donde hay signos de actividad. Ojalá encontremos esos lugares hoy y podamos como compartirles cómo seteamos también la cámara. Nosotros ponemos en modo video, tanta distancia entre videos, ponemos cierta intensidad de los LEDs, depende del lugar, tratamos de tener una vista despejada también del sitio, la colocación de la cámara, la inclinación, bueno, detalles, ¿no?, que hacen a la colocación de estas herramientas de monitoreo. Era para describir un poco, ¿cierto?, el lugar que nosotros vamos a visitar. Bueno, nos encontramos en Peulla, ¿cierto? Es como la parte este del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Bueno, en este minuto nos vamos a dirigir en 2 embarcaciones, aproximadamente unos 7 kilómetros. Vamos a visitar un sector que se llama Río Blanco, ¿ya? Es como la costa sur, digamos, del lago Todos los Santos. Así que nos vamos para allá. Así que todo invitado y ojalá nos vaya súper bien, ¿cierto?, en esta instalación de cámaras trampa. Así que gracias. Bueno, en general el parque tiene una dotación de 21 guardaparques permanentes, apoyados por aproximadamente como 10 a 15 guardaparques transitorios. El parque se divide en 3 sectores, sector Ensenada, sector Saltos del Río Petrohue y sector Petrohue Lago Todos los Santos, en el cual nos encontramos. El lago Todos los Santos es un lago andino, ¿cierto?, que se encuentra en nuestro Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Este lago tiene una profundidad aproximadamente de 340 metros y más o menos cercano a Petrohue. Es un lago bastante grande y tiene una extensión de 102 kilómetros cuadrados. Lo que se viene en la temporada estival mayoritariamente es el trabajo con los visitantes. Ya después, pasando la temporada, también se genera trabajo con las comunidades, tanto con la comunidad indígena, las comunidades que están insertas dentro del parque nacional y actorías que tanto dentro del parque como aledaño. Con ellos obviamente se está planteando un trabajo mancomunado en relación la basura, que es un tema y una amenaza principal que tenemos dentro del parque. Tenemos varias fuentes de cómo llega la basura al parque. Primero está el tema de la visitación, ¿ya? Y segundo, bueno, este parque es uno de los parques que tiene mayor cantidad, digamos, de residentes. Tenemos 180 predios privados, ¿cierto?, que a través de los años se fue subdividiendo, se fueron convirtiendo en parcelas. Por lo tanto, toda la basura que se genera en el lago, ¿cierto?, llega a Petrohue. Y bueno, y ahí hemos tenido algunos problemas. Ahora sí, estamos ahí trabajando para ver cómo generamos un sistema de reciclaje. Hay algunas actividades que se generan dentro del parque, por ejemplo, que son como competiciones, en la cual, ¿cierto?, tienen convenio con la institución, con CONAF, y bueno, ellos dentro de las propuestas que hacen, las basuras que ellos generan, ¿cierto?, se hace una división, ¿cierto?, de las basuras, ¿ya?, y se destinan a los lugares donde corresponde. Entonces vamos avanzando, ¿cierto?, en ese sentido. Bueno, es un tema que ahora el tema de reciclar y el tema de la basura se habla, ya antiguamente no se hablaba mucho, por lo tanto hay un cambio, ¿cierto?, de las personas que ya tienen un poquito más de precaución del manejo de la basura. Así que vamos por un buen camino y esperamos aquí a unos 3-4 años más ya tener un buen plan, ¿cierto?, de manejo de las basuras que se generan dentro del Parque Nacional.
Y ahí eso que vemos una casita que es un poblador. Bueno, son personas que históricamente, ¿cierto?, han vivido en ese lugar. Cuando el Parque Nacional fue creado en el año 1926, ¿cierto?, son pobladores que ya existían acá. Entonces el Estado respetó su derecho a tierra, pero sin embargo sí sujeto a cierta norma de uso de sus territorios, de no cortar árboles, de tratar de ser lo más ecológicamente posible. Claro, hay algunas personas que no alcanzaron a hacer sus papeles para tener su título de dominio. ¿Ya? Hasta el año 1966 fue el último plazo que dio el gobierno para que ellos puedan regularizar su situación. Después de ello hubo un tiempo donde 12 ocupantes irregulares, que se les llamaba, que era un concepto que obviamente no era muy, muy bien visto, porque ellos fueron históricamente trabajadores de acá, colonos, y se dio esa posibilidad hasta que el año 2015, ¿sí?, ya obtuvieron su título de dominio. Así que eso fue una buena gestión, tanto de la Junta de Vecinos de acá del Lago Todos los Santos, y ahora ya pueden tener su título de dominio. Ahora, bueno, vamos a seguir a los otros chicos que van más adelante. Vamos a llegar a un lugar que se llama Río Blanco, y ahí vamos a atracar y vamos a planificar el tema de la instalación de cámaras trampa. Este es un lago de origen glacial, pero tiene la particularidad que cada 4 a 6 años renueva sus aguas, y eso es importante porque así lo mantiene más limpio, más puro. Entonces, podemos decir que en algún momento, si uno tiene sed acá, puede tomar aguas del lago Todos los Santos. Punto de los puntos donde se encontró Willim, que él tiene las coordenadas del GPS. Ya. Y después los otros los vamos a instalar, digamos, hacia Petrohue. Ya. Sí, vamos a ir localizando los lugares. Perfecto. Entonces van a ser instaladas las primeras tres. Las primeras tres que están con coordenadas, sí. Ya. Muy bueno, la verdad es que sí, es re bullinero, bastante parecido a algunos lugares que tenemos allá en Península Quetrihue. Me hace acordar a un lugar de Quetrihue también, con rocas y con troncos ahí caídos también. Y la verdad es que bueno, encontramos bosteos, así que qué más que decir, que es un lugar de huichines. Incluso domina el Coihue también estas costas, igual que allá, que nuestros lugares también, sobre todo al oeste de los lagos nuestros. Así que la verdad es que está muy bueno este lugar. Sí, como comentábamos anteriormente, acá fue donde instalamos una cámara trampa a raíz de uno de los proyectos inmobiliarios que se querían desarrollar acá en el parque. Y acá tuvimos registro de Huillín. Es un súper lugar para poder instalar una cámara trampa y poder ver si efectivamente se mantiene la especie acá. El frente, que es donde vamos a ir después, sí, aparece zorro, guiña y Huillín. Impresionante, qué lugarazo. No avisó, no, por eso. De hecho, fueron una de las primeras cámaras trampas que instalamos en el parque, sí, desde que había llegado yo, y fue como, registros de Huillín de inmediato. Todo, sí, una panzada. Quedamos sorprendidos. Pero sí, como estos lugares, hay varios. Uh-huh. Hay varios dentro del lago. Nos falta esto, hacer un monitoreo específico para la especie y hacerle el seguimiento, claro, en el tiempo. No sacamos nada con venir ahora una vez, pero hay que hacerle el seguimiento para poder tener datos duros y poder generar las mejores estrategias de conservación. Veníamos hablando con Dani, que Dani, obviamente el guardaparque de allá, él tiene otra realidad en Nahuel Huapi. Tienen ustedes más embarcaciones que nosotros, sí, en el lago. A él le sorprendía que ahora no hubiera visto casi ninguna. Entonces eso también es un indicador que, a raíz de algunas reglamentaciones que tiene el parque, que permite ciertas características de embarcaciones, también esa es una estrategia de conservación, sí, claro, para la especie. Entonces todo también todo eso va ligado y va relacionado. Y bueno, y otro detalle también, que nosotros, embarcaciones, por ejemplo, de turistas,
no se permite más de 10 embarcaciones diarios. Para empezar a pensar nosotros también estrategias de este tipo, porque hoy día está libre, entonces no hay cupo, no hay límites de tipo de cantidad de embarcaciones en el lago. Y las embarcaciones, por ejemplo, antiguamente había muchas embarcaciones de cuatro tiempos con combustible, con mezcla de aceite. Sí. Bueno, ahora eso se ha exigido de que los propietarios, ¿cierto?, que tenían ese tipo de motores, ahora tienen que cambiarlo por cuatro tiempos. Sí. Entonces, ¿De dos a cuatro? Ah. Claro, o sea, perdón, a cuatro tiempos. Sí. Así que ahora son muy pocos las embarcaciones que todavía usan, son de dos tiempos, pero ya la gente lo está cambiando, así que bueno. Eso es un avance para el Parque Nacional. Tal cual. Si digo de este Parque Nacional, que existe un solo ingreso, que es el sector de Petrohue. Claro. Entonces ahí nosotros podemos controlar todas las embarcaciones que llegan al lago. Yo no sé usted allá si tienen... A ver, ¿cómo nosotros podríamos generar esos cambios? Fue por un estudio de capacidad de carga que tiene el lago Todos los Santos, donde regula la cantidad de embarcaciones con un cierto tonelaje y para actividades turísticas, para actividades particulares, eso está regulado dentro de ese estudio. Hay que hacer de bullines un ratito y hay que ponerse en el lugar a ver si filma lo que queremos, o sea, el lugar de uso al menos, y la altura de uso. Y buscamos alguna referencia, por ejemplo, no sé, que se vea esta altura acá abajo. Sí. ¿Ustedes tienen como una tablet para verla? Practicamos todo tipo de cosas. Por ejemplo, con la tablet no nos fue bien. Entonces lo que hacemos es probar la imagen con un pendrive que ponemos en el celu. Bueno, nosotros pedimos que tengan conmigo. Está bien orientada. Para mí sí, re. Bueno. Vamos a ir al frente, de la costa al frente, que ahí se vio igual, se instaló una cámara y ahí apareció el bisón. Así que ojalá no aparezca. Si se aparece hay que tomar medidas contra eso. Vamos a bajar acá a ver si hay algún sitio interesante para poder observar bullines con cámara trampa. Entonces cuando veo así, que veo que me da dudoso, si no encuentro el bosteo igual me queda dudoso, porque cuando hay bosteos es que el bicho está marcando el uso de ese territorio. Como con los bosteos marca individualmente ese lugar, porque imprime ese olor individual para que otros bullines no se acerquen o atraer otros bullines si es el sexo opuesto en época de cópula, si no hay bosteos, vamos, si no hay bosteos es que no hay marcado de territorio. Pero ahora que encontramos. Marcado de territorio. ¿En serio? ¡Qué genial! ¿Dónde vieron el bosteo? Aquí. ¡Qué lindo este lugar! ¿Será que a algunos les gusta más esta? Cuando crece el lago, a veces se quedan en lugares secos, entonces permanecen todo el año. ¿Le quiere dar solcito? Claro. Parece un ulmo. ¿Cómo? Un ulmo genera este tremendo refugio bullinero, ¿no? Ajá. ¿No? Como la estructura del ulmo genera un refugio. ¿Y aquí le instalamos la cámara? Sí, acá le instalamos la cámara. Que lo extraño que estamos viendo es que este refugio está dado por una mezcla entre un avellano y un ulmo. Uh-huh. Y entrega este ambiente que es como de cuevitas donde se refugia el bullín. Ahora, cuando marca, ya sé que es un territorio. ¿Sí? Es parte de un territorio. Y ahí entonces coloco la cámara. Son muy aquí territoriales. Sí, son territoriales y solitarios. Eso nos facilita la tarea de las cámaras trampa. Porque se ubica en esos lugares y utiliza un sistema de descansaderos de uso único y territorial. ¿Dónde controló? Desmarca con el bosteo. Lo que yo le decía a Alexis es que ahora, como son bosteos en general medios viejos,
no importa, ponemos la cámara y vemos qué pasa en el año. La posibilidad de CONAF, tanto de parques, ese es el estudio a largo plazo. Entonces la podemos dejar un ciclo completo de vida. Y eso está re lindo, porque con el ciclo completo de vida, vos entendés los movimientos de abandono y vuelta al lugar. Y en qué momento del año vienen acá, en qué momento no están acá. Y qué pasa con el hábitat en ese momento donde están y donde no están, para entender entonces cómo usan el lugar. Este lago todos los santos se las trae con los bullines, hay un montón de puntos positivos, así que encontramos un lugar bosteado y acá pusimos una torre. Hay algunos bosteos, algunos más viejos y otros más recientes, así que encontramos de todo un poco. Quizás se coloquen dos cámaras en un lugar porque es bastante amplio y para poder entender mejor el uso del descansadero. Quizás colocar dos cámaras nos den más información, ¿no? Bueno, lo más lindo es que estamos compartiendo saberes sobre el bullín. Es un lugar bastante parecido allá en Nahuel Huapi, la estructura de la costa es bastante parecida, por eso también me es más fácil encontrar a mí, que ando bullinereando por allá. Así que puedo compartir la experiencia allá y recibir todo lo que ellos también saben de acá, conocer los aspectos específicos, las especies de plantas quizás que allá no hay y que acá también generan sitios de descanso para el bullín. Que no son solo coihue o arrayano patagua, que son los más comunes en Nahuel Huapi, sino que hay otras especies que también lo conforman y eso es una novedad para mí. Además de estos lugares un poco más altos, que acá allá en Nahuel Huapi también hay, pero no hay helechos, por ejemplo. No hay helechos como los que hay acá, tan abundantes, diríamos, conformando los descansaderos de bullín, ¿no? Así que la verdad es que muy contenta de ampliar mi universo de posibilidades también de descansaderos y conocer estos sitios. Yo me sumo a las palabras de Carla y seguimos fascinados aquí en la instalación de cámaras trampa. Muy feliz andar con los hermanos argentinos haciendo este noble trabajo de instalar cámaras trampa para monitorear a nuestro bullín. Espectacular, muy bueno. Y al igual como dice don Claudio, yo creo que esto es el trabajo colaborativo. Más allá de sentarnos en una mesa a planificar, esto es. En terreno, siendo actividades totalmente en conjunto y ver también estrategias para conservar la especie que se encuentra en ambos países. Como sí también ver y mitigar las amenazas, que también son comunes. Así que nada, súper, súper contento y espero que no sea la primera, sino que esto se mantenga en el tiempo y podamos en un futuro no muy lejano poder decir que tenemos un monitoreo binacional del bullín. Eso yo creo que podría ser una meta para nosotros como ambos países. Bien, ha sido enriquecedor. He aprendido con los datos que da Carla, así que estamos aprendiendo cada vez más. Estas instancias donde se puede aprender de la gente que lleva mucha más experiencia, enriquece como profesional. Y en lo personal yo nunca había visto fecas de bullines, bostas como le dicen los colegas argentinos, y de todo eso se va sumando un poco. Bueno, la otra embarcación tiene el nombre Huillín, hasta el momento no hemos podido ver, esperemos que de vuelta se pueda. Y bueno, eso, el seguir aprendiendo también, entender que la vida es un constante aprendizaje y que todas las experiencias suman. Pero vimos muchos bosteos, así que colocamos una, así como un montón, olor todavía. Ay, qué sí, loco. Estuvo muy bueno. Colocamos una cámara más. Así que cumplimos el objetivo, instalamos 5 cámaras trampas y las vamos a revisar al menos en un mes. ¿Sí? Y con respecto al monitoreo de Huillín, sí, fue bastante provechoso. Todos los lugares donde pensábamos que podíamos encontrar registro, encontramos fecas principalmente, y en donde pudimos instalar las cámaras trampas para poder ver si efectivamente está o no la especie en el lugar. Y en ese contexto, como he dicho siempre, esto comienza acá y no tiene un tope, o sea, hay que seguir avanzando en estrategias comunes y que podamos estandarizar las metodologías y que en algún momento ya no hablemos de un monitoreo de Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y que no hablemos de un monitoreo de bullín también de Parque Nacional Nahuel Huapi, sino que en algún momento
hablemos de un parque, de un monitoreo binacional de una especie que está en categoría de conservación en peligro de extinción, que es el Huillín. Para allá yo creo que debemos apuntar. Los parques nacionales, cierto, son para disfrutarlo, pero de una manera amigable. Ya informarle que por favor no traigan sus mascotas. Ya es un tema que a diario nosotros estamos viviendo con nuestros visitantes. Hay mucha gente que ahora está trayendo sus mascotas a los parques, pero se tienen que dar cuenta que ellos, si bien es cierto, son una buena mascota, pero también ellos, esos animales, cierto, son transmisores de enfermedades de nuestra fauna nativa. Ya, por lo tanto, es importante que no lo traigan. El tema del fuego también, o sea, muy, muy, muy importante. O sea, si usted viene a visitar los parques nacionales, no haga fuego, ya, porque se le puede escapar, cierto, esto, y puede quemar muchas, muchas hectáreas. Y bueno, feliz por tener a nuestro hermano argentino acá, guardaparque de acá de Nahuel Huapi. Así que un saludo para todos nuestros hermanos argentinos. Aquí estamos de este lado, digamos, de Chile. Un gran abrazo y para todos ustedes. Ver esto desde dentro de la institución te cambia la visión totalmente. Eso me hizo clic, seguir trabajando. Siento que estoy cumpliendo un propósito y dejando huellas para las futuras generaciones. Vamos a seguir comprometiéndonos, ¿eh? ya, eso, en ese compromiso que tenemos, y para eso vamos a estar trabajando. Así que muy, muy contento, agradecido por todo y con las mismas pilas de hace como 30 años atrás, voy a seguir continuando laborando acá en este hermoso parque. Yo te veo más joven igual, o sea, estás rejuveneciendo. Claro, sí. El huillineo nos mantiene bien. Así que bueno, el agradecimiento hacia ustedes, hacia todo su equipo, hermoso conocer al resto de los guardas que nos fueron conociendo a lo largo del programa, digamos, pudimos ir hablando entre todos y esto es magia, chicos, como decía, para mí es magia, es hermoso y poder compartirlo con la gente, con ustedes que están ahí, que puedan ver esto. Esto es lo que somos, somos gente que amamos la conservación, que amamos la naturaleza, que creemos que este trabajo lo tenemos que hacer con ustedes, junto a ustedes, divulgando, difundiendo y ustedes comprometiéndose y entre todos cuidar nuestro querido planeta Tierra. Así que así termina este especial Ecos del Parque TV con un gran agradecimiento a toda la gente que nos acompañó, porque además en un mes volvemos y tenemos que seguir grabando. Así que bien. Vamos a seguir y vamos a seguir. Así que gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.